Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Seguimos con la jornada 2 del Campeonato de Liga. Desde la cancha del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, vamos a ver a la máquina del Real España frente a los azules del Motagua. Han visto el partido ya precedente en el que los lobos de la UPR han derrotado 1-0 a los potros del Olancho FC. Y ahora nos viene un partido fascinante, atractivo, para ver al España, que ganó la primera fecha en Tocoa ante la Real Sociedad, y el Motagua fue vencedor ante Lobos en Tegucigalpa, 4-2. Saludamos, estarán los comentarios, Julio Núñez, buenas tardes. ¿Qué tal, Orlando? Muy buenas tardes a Carlos Ordóñez. Tránsito fluido en las inmediaciones del Olímpico Metropolitano y los aficionados, mayoritariamente aurinegros del España, que se ubican sobre uno de los sectores preferenciales. Real España-Motagua, qué partido, formidable choque clásico. Y saludamos a Carlos Ordóñez, buenas tardes, bienvenido. Qué gusto, Orlando, el saludo para Julio y para todos los televidentes que ya están conectados con nosotros a través de la señal de Deportes TVC. Después del triunfo de los Lobos de la UPN por la mínima sobre el Olancho FC, nos toca ver el primer clásico de esta segunda jornada del Campeonato de la Liga Nacional, duelo entre el Real España y el Motagua.